Antes caminábamos así en puro tierra, se enterraba, no podíamos sacar nuestro negocio al mercado, pero ahora ya vamos a poder sacar nuestros excesos todo al mercado. Estamos agradecidos al doctor Paco, no pensamos tener este camino. Como representante de mi pueblo, me encuentro muy agradecido hacia el doctor. Lo que ninguna gestión antepasadas nunca nos han visitado ni nos han hecho ninguna obra por la zona rural. Agradecidamente, nuevamente agradezco mucho. Muy bien, vamos a podernos trasladar. Vamos a carros, vamos a por acá, sacamos el producto al mercado 2 de mayo y sacamos también al mercado de Bellamar. Sí, eso ha sido nuestro esfuerzo y gracias acá al doctor nuevamente. Es mi sonrisa, contento y satisfecho de estar con ellos, que tienen la confianza en su municipalidad. Hemos hecho muchas obras por acá, en estos 2 años y medio, en la parte alta, media, en la parte baja. Tenemos salones comunales, en fin, posta médica que vamos a trabajar con el programa articulado nutricional. Y hoy día esta carretera, pues que lo estamos fortificando, afirmando, y vamos a poner una capita negra, pero que el compromiso que lo cuide. Lo más importante acá es la satisfacción del pueblo, la gente más humilde. Aquí verdaderamente es lo que se dice la articulación pueblo y municipalidad. Acá también vamos a ingresar en la parte de lo que es seguridad ciudadana. Ya tenemos una caseta en la parte del Mochica. Vamos a poner nuevamente el carro para que los abigeatos, la gente mal vivir, tengan más dificultades y ponerles el alto. Agradecer al señor doctor Paco, que nos está haciendo la obra, que ya se hizo realidad. Ojalá que acá más nos apoye con más proyectos que haya. La agricultura es muy esencial, así como están apoyándonos. ¿Por qué? Por la simple razón, el pueblo come del agricultor que lleva. Y a veces muchos lo miran mal al agricultor, pero no es así. Nosotros todos dependemos, nosotros sembramos y llevamos nuestro pan al pueblo, ¿no?